Buenos días, amigos de la pesca. Nos dirigimos a una nueva loca aventura de pesca, al Alfacón. Aquí podemos ver que vienen llegando mis compañeros, el licenciado y Denis. En este momento vienen aterrizando para iniciar esta nueva loca aventura de pesca. Venimos con todos los poderes tratando de ver que cómo nos va y toda la situación. Bienvenidos. Tengo media hora de estar aquí esperándolo. Hombre. Excelente. ¿Cómo estamos? Para la aventura. Sí, con todo, a la loca aventura de pesca. Chévere. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, bienvenidos al Alfacón. ¿Qué le parece esa playa? Está bonita, ¿verdad? Vamos a llevar unos tres, ¿no? Sí, no, tenemos que hacer capturas este día. ¿Qué opina usted del Alfacón? Muy buen lugar para pescar. Nos ha dado muy buenas capturas. Uy, el maestro viene. Viene con todos. No, me viene urgido, maestro. ¿Urgido? Pues sí, allá a pescar, pues. ¿Ya listo? Pues ya listo aquí para comenzar una loca aventura de pesca en el Alfacón. Espero que les guste nuestro contenido. Si les gusta, denle like, compártalo y suscríbase.
Bueno, amigos, nos encontramos en una loca aventura de pesca en el Alfacón. Aquí vemos al licenciado haciendo el cambio de señuelo, ya que hemos estado tirando y hasta ahorita no hemos tenido ningún tipo de mordida, de caída, nada caído. Pero seguimos en la lucha. Vemos allí decepcionado a Denis, porque acaba de también de perder un señuelo. Se le trabó en unas piedras o en una rama, no sé. Pero, ¿qué me dice usted de haber perdido el señuelo? Nada, que hay que entrar de nuevo para recuperar el pescado lo que perdía el señuelo. Sí, ¿verdad? Excelente. Y tenemos también un compañero perdido que viene también a acompañarnos. Pero como que le fue mal con el navegador y no, acá, se perdió, pues. Pero aquí lo estamos esperando. Lo va a regalar, dice Denis. Ahí pesito medio todo. Por la pérdida, dice. Y compensación. Nada de feo. Lo malo que sea es que eso casi no pesa. Pero aquí no es necesario que caiga muy dentro. Sí, con solo que entre al agua. Sí, y ese color está perfecto. Y ese pica. Para pargo. Que le caiga lo que le caiga. ¿Va a ser grande? Sí. ¿O un jurel? Aquí vemos al otro compañero que viene llegando, que en medio se nos había perdido. Pero viene con todo ahorita a incorporarse a la pesca. ¡Hey, hombre! ¡Hey, cómo estamos! ¡Bienvenido! Gracias. ¿Qué agarraron? Nada, pero está bonito. Ah, perfecto. Sí. Dele para atrás. Ya está aparcando nuestro compañero, se va a incorporar a la pesca. Está motivado ahorita y ya ahorita somos cuatro el equipo. Se nos quedaron unos miembros, pero aquí vamos a solventar. Y esperamos de tener buenas capturas porque no hemos tenido hasta ahorita. Hemos hecho unos pocos tiros. Ya Denis ya perdió un señuelo. Ahí anda un poco preocupado porque ya no lo pudo recuperar. Aquí traemos la mascota que viene a disfrutar también de la arena. Aquí vemos al compañero Denis haciendo unos tiros en el Alfacón. Esto está un poco violento, el oleaje aquí es muy fuerte, como pueden ver. Y por allá tenemos al licenciado también, que está con todo queriendo hacer una captura.
¿Está fuerte el oleaje, licenciado? Está bonito, bro. Sí, ¿verdad? Se siente la presión, ¿verdad? Cuidado con la ola que viene. Está fuerte. Está pegando fuerte. Pues esto es peculiar de aquí del Alfacón prácticamente, porque es un gran hoyo que hay ahí enfrente. Por eso es que las olas revientan prácticamente en la orilla. Estamos en la orilla. En la mera orilla, sí. Hay que pararse bonito. Sí. Ya lo vamos a sacar. Ya. Ya vamos a hacer una captura. Esta es más grande, la puesta que traemos este día, ¿verdad? Correcto. Dendy es decepcionado porque perdió un señuelo. A eso está dedicado solamente. Solo perder señuelos nada más.